Una de las primeras tareas de esta reunión, dentro de las conclusiones, hemos pedido de que se baje a socializar a las organizaciones sociales sindicales del país, se baje a socializar a los 9 departamentos, a las ciudades intermedias, con autoridades nacionales, ministros, viceministros, directores, y que esta tarea que se encamina deba ser transparente de acuerdo al requerimiento y la necesidad también de todos los bolivianos. Por otro lado, también se ha pedido despolitizar este tema, que es un tema más técnico, porque se requiere más bien, al contrario, la participación de todos los bolivianos. Por eso es que se ha pedido, también en esta instancia se ha pedido, así como en la reunión con los gobernadores, con los alcaldes, con los rectores de las universidades, despolitizar este tema que es vital para los bolivianos. Creemos, nosotros estamos muy conscientes de esa realidad. Reitero, dentro de las conclusiones es de manera inmediata bajar a las federaciones, confederaciones, centrales obreras regionales, sindicatos de bases, centrales, subcentrales, para poder de alguna manera socializar este tema que es muy importante para la población boliviana. Segundo, también se ha reflexionado sobre la actitud de algunos políticos, particularmente del departamento de Santa Cruz, con algunas acciones y confundiendo a la población, queriendo politizar el censo de población y vivienda, se ha resuelto. Si ellos se atreven a hacer alguna acción, alguna medida, de igual manera nosotros inmediatamente vamos a accionar con marchas, con contramarchas, con paros, con bloqueos, de igual manera. Vamos a accionar, ese es el pedido de las organizaciones sociales, porque no vamos a permitir de que estén politizando el censo de población y vivienda. No vamos a estar permitiendo de que estén perjudicando a la población, a los trabajadores, a los comerciantes, transportistas, a todos quienes son parte de la reconstrucción económica y productiva del país. Son las conclusiones que de manera inmediata vamos a bajar nosotros a las bases y poder hacer ese trabajo de socialización con nuestras organizaciones sociales y el conjunto del pueblo boliviano. Muchas gracias. Compañero,